Evangelio de Mateo, capítulo 15. Al nombre de Jesucristo, a su nombre. Siento a Dios aquí. No sé, óigame bien. No se puede salir a la batalla con guerreros cobardes, con gente que te va a dejar tirado en el camino. Hay gente que pueda que salga contigo y que camina contigo, pero tienes que ver qué tipo de gente te acompaña, porque hay gente que en cualquier momento te dejan solo, tiran su arma y te abandonan. Nunca salgas, pelees con ese tipo de gente. Mateo capítulo 15, verso 21. Ay, Dios mío, a su nombre gloria. Mateo 15, 21 dice la palabra. Entro en la predicación ahora. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea. Uy, me dije una, iba a decir una semana, porque es que antier se me metió a la cabeza que declarara septiembre semana de liberación. La comunidad cristiana de Avivamiento Internacional El Faro presenta septiembre, mes de liberación extrema. Fuego, poder, unción del Espíritu Santo, manifestación de su gloria. Unción. Liberaciones de fuego. Poder. Gloria. Ven por tu liberación. En este mes de septiembre. Mes de liberación extrema. Mira lo que me dice el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor, y lo escribí. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Septiembre, mes de liberación extrema. Diga, este mes va a ser mes de liberación extrema. Usted no se puede venir el viernes. Liberación. Domingo en la mañana, liberación. Domingo en la noche, liberación. Todo este mes de septiembre, liberación extrema. Tráigase hasta la bruja del barrio para liberarla. Al nombre de Cristo, gloria. Y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Quién atormentaba a la hija de esta mujer? Dígale que está a su lado, los demonios atormentan. Cuatro cosas me dijo el Señor. No es el mensaje, pero quiero adelantársela porque lo voy a predicar el domingo en la noche. Cuatro cosas hacen los demonios. Uno, la primera que hacen los demonios es que ellos tienen algunas formas de atacar al cristiano. La primera, escriba, opresión. Lo primero que los demonios hacen es oprimir. Dos, depresión. Lo segundo que hacen los demonios es deprimir. Tres, tormento. Lo tercero que hacen los, perdón, posesión. Tres, posesión. Lo tercero que hacen los demonios es poseer. Cuatro, tormento. Lo cuarto que hacen los demonios es
atormentar. El quinto no lo quise meter porque este ya está fuera de serie, y es la locura. Cuando llegas a ese punto, ya casi no hay marcha atrás. Pero no es lo que voy a predicar. Y entonces dice que su hija era gravemente atormentada por un demonio. Diga, era atormentada por un demonio. Diga conmigo, hay gente atormentada por demonios. No están todavía poseídas, solo están siendo atormentadas. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, grita, desespera. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. Diga, sanada. O sea que este demonio también la tenía enferma. Toque a alguien y dígale: hay enfermedades que son demonios. Revísate bien, porque si eso no se te quita, eso no se te cura, eso no se te sana. No hay pastilla, no hay tratamiento, no hay médico que la quite. Es un demonio. Aló, santo es Dios. A su nombre, a su nombre. Mateo 7. Vaya Mateo 7. Aleluya. Desde el verso 24. Y analice, aleluya, lo que hay aquí. Bendito sea el nombre de Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Perdón, es Marcos, Marcos 7:24. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y mira lo que pasa aquí. Aleluya. Vamos a leer la misma historia, pero con algunos tópicos distintos. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, ahora nos dice y nos describe Marcos cómo se llamaba el demonio. ¿Cómo se llamaba el demonio? Espíritu inmundo. Escuche bien, porque si nosotros como ministros de Dios no conocemos el mundo espiritual, o cómo opera el mundo espiritual, o cómo se define, cómo es el carácter de los demonios, nunca saldrán. Nunca saldrán. Por eso la Biblia dice en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y dice entonces que este demonio, en Marcos dice que era un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer, no el demonio, todavía no. La mujer era griega y sirofenicia, de nación. Diga, no era judía. Toque a alguien y dile: no pertenecía al pueblo de Dios. No era parte de la promesa. Dile: no la cobijaba el pan que Jesús traía. Y dice, aleluya, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Qué dice Jesús? Vamos a desmenuzar todo esto. Deja primero que se sacien los hijos. Oiga bien, ¿sabe cuánto tiempo tenía que esperar esta mujer para que pudiese su hija recibir la liberación? ¿Sabe cuándo? Después que Jesús resucitara.
Después de la resurrección, estamos hablando que tenía que esperar más o menos unos 3 años. Esperar 3 años que esa joven estuviese endemoniada. Oye bien, Jesús le dice: tienes que esperar primero que los hijos se sacien. ¿Quiénes son los hijos? Los judíos. Judíos. Ellos son los hijos. Ahora, antes de la resurrección, tú y yo no merecíamos nada. Toca al que está a tu lado, dile: no te las tires de muy. Cuidadito con eso. Ahora, después de la resurrección, Jesús nos hizo parte suya. O sea, que ahora somos también hijos de Dios. Toque a alguien y dile: tú no solo eres hijo de Juana y de Pepe, eres hijo de Dios. Y por ser hecho hijo de Dios, ahora tienes derechos, tienes el pan, tienes la bendición, tuya es la liberación. A su nombre. Ahora sí voy a decirle que voy a predicar. El tema que voy a tratar hoy está titulado: la liberación es el pan de los hijos. Toca a alguien, muévelo, dile: el pan es tuyo. Dile, el pan es tuyo. Oh my God. Él te ha dado derecho del pan. Alguien pregúnteme: ¿cuál es el pan? ¿El que venden en la tienda? No. ¿El que hace Wilton? No. El pan que es tu liberación. Toca al que está a tu lado, muévelo y dile: tu liberación. Dile: tu liberación. Tócame. Tu liberación. Tu liberación. Tu liberación. Tu liberación. El pan es tu liberación. Tu liberación. Tu liberación. Tu liberación. Tu liberación. Shabakamai. El pan es tu liberación. No se te podía dar porque todavía no eras hijo, no eras hija, pero te la entregaron. El pan es tu liberación. Aló. Tu liberación. 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 El pan. El pan. Jesus is the bread. Jesús es el pan de vida. Ay, shobokoto. Alguien levante su mano, diga: el pan es de los hijos. Dígalo: el pan es de los hijos. Otra vez: el pan es de los hijos. Dilo. El pan es de los hijos. Dilo. El pan es de los hijos. 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 El pan es tuyo. Naomi, es tuyo. Es tuyo, hija. Es tuyo. Recibe el pan. Recibe el pan. Recibe. El pan es tuyo. El pan es tuyo. El pan es tuyo. Levanta tu mano, ponte de pie. Ponte de pie, ponte de pie. El pan es tuyo. Dios me dice: hoy restauro muchas cosas que has perdido. Dios me dice: rompo una brujería que viene de años. Dios me dice: yo voy a traer descanso, paz, libertad. Ya no tendrás ese desespero. Aún tú llegaste aquí preocupado, hay cargas. Dios dice: el pan. Recibe. Toda carga se va de ti. Todo peso que hayas traído, hoy te vas libre. El pan.
desde la cabeza hasta la planta de tus pies, vas a sentir un temblor, un fuego, un calor. Dios trae liberación a tu vida, a tu casa. Rompe la maldición, rompe lo que te echaron, rompe lo que te tiraron, rompe lo que te desearon, las maldiciones, las palabras, el altar que levantaron contra ti. ¡Ahora! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Ay, papá! El pan, los televidentes, el pan es tuyo. Recibe el pan de liberación. Ahí en la casa se van los demonios, se va la brujería, se va la hechicería, se van las maldiciones, se va. Tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre. ¡Ay, Shoma! ¡Qué tamay! El pan, aleluya, el pan es de los hijos, el pan es de los hijos. Sheba Kai Maisho, septiembre, mes de liberación extrema, aleluya. Puede sentarse, sigamos el mensaje. Aleluya. Eso solo van a ser toques en medio de la predicación. Pero siento que se está rompiendo un hilo de maldición, de brujería. Hilo de maldición. Santo es el nombre de Jesucristo. A su nombre gloria. Al nombre de Cristo gloria. Dele el aplauso al Señor. La liberación, el pan de los hijos. La liberación. Ojo que el diablo va a atacarlos en todo sentido. Cada vez que se habla de liberación, Satanás, mira, hasta te va a poner. Yo no sé a cuántos de ustedes le puso traba para venir al culto esta noche. A cuántos le levantó problemas. Se le pincha la moto, se le perdió la llave, se levantó el otro, le llamó acá, le llamaron acá. Y no te iba a dejar venir. Porque hoy comienza septiembre, mes de liberación extrema. Voy a pedirle a Sarai que me haga eso y que me lo tenga listo para mañana. Septiembre, mes de liberación extrema. La comunidad cristiana de Avivamiento Internacional El Faro presenta septiembre, mes de liberación extrema. Fuego, poder, unción del Espíritu Santo, manifestación de su gloria. Unción. Liberaciones de fuego. Poder. Gloria. Ven por tu liberación. En este mes de septiembre. Mes de liberación extrema. Santo es Jesucristo. Así va a decir en El Faro. Septiembre es el mes de liberación extrema. A su nombre.
El pan es la liberación. La liberación es el pan de los hijos. Aleluya. Es el pan de los hijos. Dile que está a tu lado, es mi alimento. Mire, la gente cree que listo, me convertí evangélico, ando con una Biblia, canto los coritos, me visto como cristiano y ya. Ojo, porque usted tiene que estar en constante liberación. Esto no es de un día, no es de dos días, no es de tres días. La liberación debe ser constante. Dile que está a tu lado, porque el diablo todos los días te lanza, todos los días te tira para contaminarte. Te entran cosas por los oídos, por los ojos, te tocan, te abrazan, te hablan. Ven lo que no tienes que ver, escucha lo que no tengas que escuchar, y te contamina el alma, te contamina el espíritu, te contamina el cuerpo, los sentidos espirituales, te los contamina. Y por eso tienes que venir. El día que te quedes en la casa necesitando liberación, se te va a volver la contaminación una costra. Dígale que está a su lado, un callo. Y el diablo es experto en hacerte que se te acumulen contaminaciones sobre contaminaciones, contaminaciones sobre contaminaciones. ¿Y sabes qué llega a pasar? Llegas a venir a los cultos y no sientes nada. No te ministras, no, nada, nada. No te toca el espíritu. Estás ahí como un pedazo de hielo, ahí, y no sucede nada en tu vida. Es porque postergaste tus liberaciones. Pastor, es que yo tengo demonios todos los días. No, la liberación no tiene que ser posesión de demonios. La liberación es como tú cuando te bañas cada día. Eso, yo no sé si usted se baña todos los días, pero debiera bañarse todos los días. Dile que está a tu lado, por eso tienes que venir al mes de liberación extrema, para sacarte todo eso raro. Ay, 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 a su nombre gloria. Dele el aplauso al Rey de Reyes. Ay, diga, el pan, el pan, el pan, el pan. Ay, mi alma alaba al Cordero. Pero sigamos desmenuzando esto. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Estoy en Marcos, recuerden, Marcos 7, 25. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos. Diga, no está bien. Y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le respondió ella y le dijo: sí, Señor. Diga, obediencia. Diga, hay gente que no es grosera. Hay gente que sabe las cosas y las respeta. Jesús le dijo: no está bien darle el pan de los hijos a los que no son hijos. ¿Y qué dijo ella? Sí, correcto. Tú tienes la razón. Aló. Tú estás en lo correcto. Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Quise leer esta otra versión para que entienda el final. Ojo lo que Jesús dice aquí. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Sabe? Cuando Jesús te da el pan, te da el derecho de que su reino opere en tu vida. Cuando tú recibes el derecho de que el reino de Dios opere en tu vida, Dios te da
la autoridad sobre toda obra diabólica y demoníaca. Jesús no le dijo, tráemela. Le dijo, por la palabra que tú has hablado, por eso que me estás diciendo, mujer, por eso mismo, ve, el demonio ha salido. Ella declaró, Señor, no soy hija de Israel, no soy judía, no merezco el pan, pero Señor, cada vez que tus hijos comen algo que cae de la mesa de ellos, yo lo tomo. Wow. Mire, dile que está a tu lado, no desprecies ni las migajas. No desprecies nada del pan. Toma todo del pan. ¿Sabe una cosa? Yo veo algo poderoso aquí. Y es que hay hijos que aún teniendo el derecho del pan no lo aprovechan todo. Y hay gente que no lo tiene, y las migajas que ellos botan, otros las recogen como si fuera el pan. ¡Aló! Usted sabe que muchas cosas que ustedes que están despreciando, otros las están valorando. Hoy me llama una mujer y me dice, apóstol, yo estoy tan agradecida con lo que usted predica que yo voy a empezar a bendecir su ministerio. Yo voy a empezar a dar mis ofrendas y mis diezmos. Y me dijo, ya ahí le mandé $260. Yo, ¿cómo? Y estos cabezones que se llevan el pan así sabroso, ni 10,000 ni 2,000 les duele. Mire, hay gente que aquí llevo meses sin ver diezmos de ellos, y así quieren el pan. Pero hay otros que me ven por la televisión, que me consiguen en la calle, y me dicen, yo me como las migajas que caen. Cada migaja, mire, cada predicación que yo les doy a ustedes, muchos de ustedes comen y no les importa que caigan las migajas. Bueno, hay gente que esas migajas que tú desprecias, que se te caen, ellos las valoran. ¡Ah! Ay, 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 diga, el pan es de los hijos. Pero hay gente que come migaja, que dentro de poco tiempo va a empezar a comer pan también. Dios les va a entregar también el pan. Ay, a su nombre gloria. Toca al que está a tu lado, dile, valora el pan. Valora el pan. Alguno dirá, apóstol, pero es que aunque sean las migajas, hay gente aprovechándose de ellas. Pero porque tú las desperdicias, no porque se las das. Las desperdicias. A su nombre gloria. Diga, el pan es de los hijos. Dice que cuando esa mujer llegó a la casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Ya estaba tranquila, ya estaba sana. Aleluya. A su nombre gloria. A su nombre. El pan es de los hijos. Ahora, la liberación es el pan. El Señor te ha dado autoridad para romper toda obra del diablo. Por eso Efesios 4:27 que dice. Efesios 4:27 que dice. Ponlo ahí. Ni deis lugar al diablo. Ni deis. Toca a alguien y dile. Nada. Ni una chispita. No le des al diablo la más mínima oportunidad. ¿Por qué? Porque el Señor te ha liberado. El Señor te ha dado libertad. A su nombre gloria. Ahora, si el Señor ya te dio el pan, si Él ya te entregó el pan, ¿cuántos son hijos de Dios aquí?
Tú tienes que creerlo. Eso no es de que ya yo lo dije ya. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, si usted es hijo de Dios, el pan es suyo. Y si Satanás ha contaminado tu vida, te ha hecho daño, bendito sea el nombre del Señor, ha traído a ti contaminaciones, tú puedes usar el pan. Ahí está bien. Tú puedes usar el pan. Dile que está a tu lado, puedes usar el pan, que es tu liberación. ¿Qué cosa puede traer el diablo a tu vida? Pero tú puedes tomar la autoridad del pan de los hijos y ser liberado. ¿De qué cosas o qué cosas trajo el diablo? Por ejemplo, número uno, maldiciones generacionales. Dile que está a tu lado, el derecho al pan destruye toda maldición generacional. Cuando hablamos de maldiciones generacionales, estamos hablando de cosas que hicieron nuestros ancestros, o sea, familiares de hace muchas décadas o siglos. Y esas maldiciones se pasaron de una familia a otra, 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 y llegó a la nuestra. Una maldición generacional. Tal vez usted no sabe por qué usted tiene ese carácter o por qué usted es así. Tienes que revisar tu línea generacional. Sino que a veces nosotros somos bien flojos para investigar. Pero sería bueno que le pregunte a su mamá. Si todavía la abuela está viva, hable con ella. Pregúntele cosas. Mira a ver si su abuela era bruja, santera. O si su papá tenía descendencia, o su mamá, o el abuelo, o por ahí hay una línea de gente con iniquidades en su vida. Usted debe tomar el pan que es suyo, el de los hijos, y declararse libre y romper la maldición generacional. Espíritus familiares que se transfirieron, que llevaron a cabo maldiciones de generación en generación y se transmitieron como herencia. Dile que está a tu lado. Investiga de dónde tú vienes. ¿Qué sangre tienes? Santo es Dios. Aló. Mi alma alaba al Cordero. Al nombre de Cristo, gloria. Éxodo 34:6. Mira lo que dice. Éxodo 34. La gente que me ve por televisión, por favor, investigue. Investigue quién era su familia. Investigue de qué familia viene usted, qué practicaban. Mire, le voy a decir una cosa. La gente de Urabá, ya que estamos aquí en Urabá, un día prediqué esto estando en Cartagena. Los cartageneros tienen que investigar sus raíces. Los chocuanos tienen que investigar sus raíces. ¿Por qué? Porque hay ciudades en Colombia que tienen comienzos diabólicos. Ay, no me escucharon aquí. Mire, le voy a decir una cosa. Toda la zona de Urabá, desde el puerto de Turbo, lo primero que entró por ahí fue gente que le gustaba la brujería, la hechicería, la maldad, los espíritus, los demonios. Aún Chigorodó, donde usted y yo estamos, que en su lengua materna o en Veracatío es Río de Guaduas, esta población no la comenzaron personas como usted y yo, puros indígenas que adoraban a la tierra, que adoraban a los ancestros, que adoraban al espíritu fulano, al espíritu de tal, al espíritu de la selva, no sé qué cosas más. Y se fundó esta tierra. Aló. Rompa todo lo que lo conecte con todo espíritu y demonio. Después fue que empezó a entrar el evangelio a Urabá.
a Cartagena. Cartagena era una ciudad de esclavos. Los españoles tenían tantos esclavos en Cartagena. Había tanta maldición. Hay tanta maldición. Gente, esclavos asesinados, familias asesinadas, injusticia, demonios. Y hay ciudades como Palenque donde adoran demonios en Cartagena. Y hay ciudades aquí en Colombia, el Chocó, Quibdó. Si vamos a otros lugares, Buenaventura. La violencia de Medellín no es que una pandillita es la que tiene azotada la ciudad. No, son generaciones de violencia, de demonios, de violencia, de muerte, de asesinato. No crea que eso es de ahora. Eso tiene sus transferencias. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Mire, Satanás se alimenta de esas tres cosas: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son conductores de demonios. Dile que está a tu lado, corta toda iniquidad. Otra vez, pero dile, corta, pero grítaselo, corta toda iniquidad. Apóstol, ¿qué es una iniquidad? Es la práctica continua de un pecado que se convierte en parte de una generación. Por ejemplo, si usted no se casó porque su mamá y su papá no se casó, porque su abuelo y su abuela no se casó, porque su tatarabuelo y tatarabuela no se casó, porque su bisabuelo y su bisabuela no se casó, usted continúa con una iniquidad. ¿Cuándo se corta la iniquidad? Cuando usted se case. Ah, es que mi papá tiene 15 hijos y cada hijo tiene una mamá diferente. Y ya yo llevo 3 y cada hijo mío tiene una mamá diferente. Usted porta la iniquidad generacional esa. Ah, es que mi abuelo fue lo mismo y mi tatarabuelo y mi bisabuelo. Y ahí sigue la pandilla. Dile que está a tu lado, corta la iniquidad. Usted no ha visto familia donde todas las familias tienen una bruja o un brujo ahí. La abuela le transfirió la brujería a la hija. Y la hija a la hija, y la hija, y así, y así, y así. La mamá a la hija, la mamá a la hija. ¡Corta la iniquidad! Dile que está a tu lado. Corta la iniquidad. Corta la iniquidad. Santo es el Señor. Usted no conoce familias donde todos se están muriendo de cáncer en el mismo lugar. Ahí todos. Familias donde todos se han muerto en accidentes, se matan en moto, se matan en un bus, se matan en el camión, se matan accidentes. Hay una iniquidad. Y iniquidad traduce maldición. Maldición. Y también menciona la rebelión. La rebelión. Mira, gente rebelde. No crea que en Colombia los grupos rebeldes, la gente que se levanta en rebelión, eso es porque simplemente no, hay algo que los incita. La rebelión es desde el principio. Satanás no se sintió cómodo en el cielo adorando a Dios y formó una rebelión y se llevó gente. Es por eso que un pastor o un hermano de una iglesia que divide su propia iglesia tiene un demonio y anda en esa maldición de la rebelión. Alabado sea Dios. Yo he visto hermanos de iglesias que se van de esa iglesia y se llevan la mitad de la iglesia. Eso es rebelión. Que usted haya venido de otra iglesia para acá, yo no lo fui a buscar, sino que usted ya no encontraba alimento y vino a un lugar donde sí hay alimento. La rebelión, hay gente que no se siente satisfecha, siempre buscan dañar a otro. Rebelión, deje de ser rebelde. Toca a alguien, dile, eso es un demonio. Una maldición.
Y tú tienes que ser libre de eso. Y el pecado, tres cosas. Y dice la palabra: y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los hijos sobre los, perdón, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí está viendo? De los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, son maldiciones que se transfieren. Se transfiere. Usted desde ya debe analizar. Si su papá y su mamá nunca se casaron, rompa eso, porque entonces la maldición quiere continuar. Rompa la maldición generacional. Si su mamá, su papá, su abuelo, en alguno de esa línea había alguna enfermedad, rómpala. Ahí está el pan de los hijos para usted ser libre de toda maldición generacional. Diga: yo soy libre. Diga: yo soy libre. Soy libre de toda maldición generacional. Hoy tomo el pan de los hijos y me declaro libre en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tome su lugar. El pan de los hijos. ¿Dónde está Sarai? El pan de los hijos. Adorado sea Jesucristo. ¿Cuántos tienen el pan ya? Diga: estoy comiendo del pan. Otra vez diga: estoy comiendo del pan. Porque el pan es de los hijos. Precioso Jesús. Póngase de pie. Siento que algo generacional se está rompiendo. Siento que algo se está rompiendo. Cristo mi Rey. Cristo mi Rey. El Espíritu Santo me dice: quédate ahí. Rompimiento de maldiciones generacionales. Levanta tus manos. Aleluya. Dispóngase. Yo quiero que usted se acuerde de su línea familiar. ¿Sabe qué le voy a decir? Su sufrimiento muchas veces es producto de daños familiares. Daños familiares. Familiares. Ahora toda maldición generacional, yo tomo autoridad en el nombre de Jesucristo. Y declaro que todo lo que se haya transferido a ti por tus generaciones, por tu familia, se va a manifestar y va a empezar a salir. Acuérdate quién es tu familia. El carácter de tu familia. ¿Qué practican ellos? ¿Qué hacen? ¿Cómo son? Tú los has escuchado hablar. ¿Cómo viven? Empieza a desligarte de eso. Usa el pan de los hijos. Jesús le dijo a la mujer: por esa palabra que hablaste,
el demonio se ha ido de tu hija. Ahora, a la cuenta de tres, siete demonios van a salir. Siete demonios van a salir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora, siete. Salgan, salgan, salgan. Hay poder, reprendo al diablo. Señor, libera a estos músicos primero. Libéralos a ellos primero. Para que fluya tu unción. Ahora, por la televisión. Ahora, sale toda maldición generacional. Sale toda maldición hereditaria, sale. Todo lo que se haya transferido, sale. Lo que te transfirieron tus padres, lo que te transfirieron tus abuelos, lo que te transfirió cualquiera en tu línea familiar. Ahora, ahí está, no lo retengas, no lo retengas. Esos demonios quieren salir. Lo único que tienes que hacer es renunciar. Renuncia. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón. Renuncia. 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 Dile esa maldición. Yo tengo el pan de los hijos. Yo tengo el pan de los hijos. Yo tengo el pan. Yo tengo el pan. Yo tengo el pan. Ahí, ahí. Ya está. Ya estamos entrando. Estamos entrando en la liberación. Ya, 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 ya. Ya. Ahí estamos entrando. Estamos entrando. Estamos entrando. Ahí se está dando ya. Se libre de toda transferencia familiar. Se libre. Uno, dos, ya. Ahora se va. Cualquier cosa familiar. Cualquier cosa familiar. Cualquier cosa familiar. Renuncia a ella. ¡Renuncia a ella! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Recuerda, sácalo. Deja ir cualquier cosa familiar. Déjala ir. Tú sí tendrás tu matrimonio. Dios sí te dará la bendición. No aceptes eso. No lo aceptes. No, 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 no. No, no. Renuncia. Renuncia a todo lo que haya pasado en tu infancia, adolescencia. Renuncia. Déjalo ir. Sal, sal. Fuera. Ahora. 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 Acuérdate de tu familia. Suelta todo lo que no sea de Dios. Que te conecte con eso. ¡Suéltalo! Ahora, se va. Se va. En ustedes dos. En ustedes dos. En ustedes dos. En ustedes dos. Todo lo que tu familia haya practicado. No te tocará. No te tocará. ¡No! Usted. Todo lo que se te haya pasado. De familia a familia. Él es libre, él es libre, él es libre.
es el pan, tuyo es el pan, tuyo es el pan, tuyo, 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 el pan de los hijos, recíbelo, 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 en el nombre de Jesús. Toda práctica familiar, toda práctica familiar, te declaro libre de ella. Toda práctica familiar que no es de Dios, libre. El pan de los hijos. ¡Ah! A ti no se transferirá tu hijo. No, no, no. Nada que haya practicado tu familia lo recibirá tu hijo. El pan, el pan. Dios te ha dado el pan, y el pan es de los hijos. 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 No sé de dónde vienes, no sé de qué familia vienes, pero Dios te entrega el pan que de los hijos. Todo lo que haya practicado tu familia y tus generaciones, en el nombre de Jesús te declaro libre. El pan es de los hijos. Recíbelo. Uno, dos. Tómalo. Impártelo en tu casa. Impártelo a tu familia. El pan de los hijos. Tú lo puedes desatar en ella. Uno, dos. Recíbela. Se está rompiendo. Se está rompiendo. Se está rompiendo. Tú eres libre porque el pan es de los hijos. El pan de los hijos. Confiéselo, confiéselo, confiéselo. 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 El Espíritu Santo está en este lugar. Aleluya. Precioso Dios. Mucho. Gracias. Denle un aplauso al Señor. Denle el aplauso al Rey. Di, la liberación ya está en ti. La liberación ya está en ti. Aleluya. Dios ha puesto en tu vida. Ha puesto en tu vida su bendición. Ha puesto en tu vida tu liberación. A su nombre, gloria. A su nombre. Aleluya. Dele una vez más ese aplauso al Señor. Queremos bendecir a todos los televidentes. Bendito sea el nombre del Señor.
que estuvieron ahí con nosotros, recibieron bendición ahí en YouTube, en Facebook y en el canal El Faro TV. Amén, ahí quedó perfecto. La comunidad cristiana de Avivamiento Internacional El Faro presenta septiembre, mes de liberación extrema, fuego, poder, unción del Espíritu Santo, manifestación de su gloria. Unción. Liberaciones de fuego. Poder. Gloria. Ven por tu liberación. En este mes de septiembre. Mes de liberación extrema.